Bienvenidos a las Black Trends, episodio 14. Hola, Fernanda Rocha. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de un tema que nos envuelve a todos. Prácticamente estamos metidos en esta economía. Y la economía es la economía de la no posesión. Lo cual esto te puede tocar como las fibras, porque es como de ¿cómo? Es paradójico. Sí, es como de una economía de la no posesión, sí. Todo comienza con una definición que se llama Generation Rent, la generación que está rentando todo. Y lo primero que vimos es que, evidentemente, de la parte inmobiliaria, esta generación de millennials, primero, tiene poco capital para poder comprar y poder invertir en una hipoteca o poder comprar un departamento o una casa. Es prácticamente difícil por el estado de la economía actual. Sí, no generan la suficiente autosustentabilidad por el poco sueldo que perciben y todas las circunstancias sociales y económicas que están atravesando esta generación. Dos, la cercanía de los lugares que sí pueden ser, es decir, un departamento que pueden comprar queda a la periferia o horas de distancia del lugar donde trabajan, lo cual hace también sí, poco todo accesible. El tema de gentrificación evidentemente tiene que ver acá. Los lugares que están cerca de las zonas de trabajo que normalmente quedan, por lo menos en México, en los puntos de Santa Fe, Polanco, Condesa, Roma, o sea, como el centro de la ciudad donde ocurre todo el movimiento económico, empresarial y de negocios, pues todo lo que está aquí alrededor son zonas que son de verdad muy costosas y sobre todo pensando en que quieres comprar o es prácticamente imposible. Y tres, ya lo hemos platicado, es una de las generaciones que tiene más burnout, por lo tanto le dedican mucho tiempo a su actividad profesional y eso implica tomar decisión sobre su actividad personal y evidentemente el tiempo de desplazamiento se convierte en un tema importante de decisión. Todos estos factores han traído una generación que está optando por reinventar la industria del co-living, uno de los términos muy nuevos de esta generación y que prácticamente todo el mundo hipotecario está analizando sobre qué significa el co-living. El co-living puede ser esta serie de departamentos que son compartidos con otros, ya sea en el mismo espacio o ya sea en los amenities. Que es un poco, o sea, me da mucha risa porque yo a este concepto también le digo co-dying, es como muriendo juntos, porque es que en realidad es una evidencia de nuestra situación. Todo este tema de las vecindades que teníamos al inicio es justamente el co-living, o sea, solo ahora tiene un nombre nice. Y ha cambiado por el contexto mismo y tal cual las vecindades se crearon con este afán de tener un lugar de manera económica o de manera asequible y tener el patio compartido o lugares compartidos, hoy nuevamente gracias al tema económico social que estamos viviendo, pues nos vemos obligados a volver a tener estas viviendas, conceptos, ¿no? O estos conceptos de vivienda. El tema aquí es que, por ejemplo, mucho de lo que está pasando en esa industria aquí, al menos en la Ciudad de México, es que justamente están sacando a personas, o sea, es como estamos tirando edificios, o sea, o remodelando edificios viejos y sacando a las personas que viven ahí porque sabes que lo voy a poner en co-living y pues tú ya no cabes acá, entonces vete, y mucha gente está siendo desplazada. Y los grandes, pues no sé, empresas mobiliarias están aprovechando esta tendencia para sacar a personas y meter ahí en un lugar donde había 3 familias, ahora meten 40 o algo así. Entonces también es un tema como que nos está poniendo, no lo estamos adoptando como está ocurriendo en otras ciudades como, no sé, San Francisco o del otro lado en Europa. No lo estamos adoptando tal cual, sino lo estamos mexicanizando y eso está haciendo que pues no sean las, que no obtengamos los beneficios o no lo apliquemos como debería ser. Sin embargo, la tendencia está ahí. O sea, lo sé. Una cosa es que en Latinoamérica se aplique mal, culturalmente hablando, así somos, pero el momentum que está pasando hoy en tema de co-living es que un chico decide no rentar un departamento barato en los alrededores, decide quedarse
en la zona donde trabaja. Exacto. Y en esa zona donde trabaja, donde ocurre la acción de su generación, están los conciertos, los eventos culturales, el lugar donde trabaja, los restaurantes. Decide quedarse allí y en lugar de pagar una renta que por sí solo no podría, la divide entre 5 o 6 personas que están en el mismo lugar. Esto ya lo entendió el mundo inmobiliario y está creando estas infraestructuras donde, como tú dices, sí comparten ciertas cosas. Puede ser el área de lavado, el área de cocina, ahora ya no tienen cocina. Prácticamente todo el living que puede ser compartido se convierte en algo de diseño tremendamente interesante y realmente llegas al lugar a dormir. Lo que sí, sí estás pagando es un cuarto. Es como un hotel, o sea, como un cuarto de hotel donde ocupas como los espacios donde está la alberca increíble, ¿no? Incluso compañías como WeWork, que son estas grandes, este gran monstruo transnacional de co-works, también está pensando, y dentro de su plan estratégico está el We Living, que es justamente, no nada más trabajamos, sino además vivimos acá. Entonces, hacer también un proyecto de co-living para las personas que justamente, como dices, quieren estar en la acción, pero pues no tienen el dinero suficiente como para rentar un lugar completo, ¿no? Ahora, esto está interesante porque imagínate que WeWork, así como tiene hoy sus co-works, ahora abren estos co-livings. Y de repente hoy pasas una temporada viviendo en la Ciudad de México, mañana en Nueva York, pasado en Ámsterdam. Entonces vas a tener una movilidad por el resto del mundo en las ciudades donde quieres vivir, trabajar, colaborar. Y eso también va a crear una nueva generación de personas que van a aprovechar este momento. Sí, porque aquí la oportunidad no está realmente solamente en el co-living per se, sino en todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, si tú eres un diseñador de muebles, pues ya no estés pensando en los grandes muebles que antes que era como un comedor de 12 personas y todos estos muebles que en realidad ya no están siendo comprados porque nuestra forma o estilo de vida totalmente está cambiando. Hoy en día requieres, quizás ya no requieres un comedor, ya nada más requieres tres, ¿cómo se llaman estas sillitas para la barra? Y ya, ¿no? O sea, ya no requieres como tener unos muebles súper increíbles, o sea, igual y con tres banquitos ya la armas, o sea. Digamos que todo el boom del minimalismo ha encontrado el escenario más importante, porque ahora prácticamente adquieres cosas básicas que te permiten tener un performance cool y ya, no llenar de muebles las casas de objetos que nunca usas. Recordamos a nuestras generaciones de papás que compraban vajillas que nunca utilizaban y que solo sacaban en los eventos especiales. Y morían en esos eventos especiales, o sea, se convertían en cosas no como usables. Como reliquias, ¿no? Sí. Y bueno, además aquí hay un tema interesante porque no, ahora mismo no recuerdo el dato exacto y no quiero mentir, pero hicieron un estudio, un despacho de arquitectura, donde encontraron que el 100% de los espacios que se tienen en una casa solo se usa entre, no recuerdo si era 30 o 40%, es decir, que si tú tienes una casa que tiene 5 cuartos, incluyendo el cuarto de tele, la sala, el comedor, etcétera, solo estás el 30% del tiempo en todo. O sea, la mayor parte del tiempo estás en un solo lugar. O sea, que son espacios desperdiciados. Claro. Entonces, eso también avala que el que estés en un mini cuarto, pues es suficiente como para sobrevivir. Y eso hace que el co-living se vuelva interesante. Esto abre, evidentemente, la conversación sobre la economía colaborativa, que es una economía que ha venido creciendo ya en 40 mil millones de dólares para el 2022. Esto va a ser una economía fuerte en el mundo y que sin duda va a abrir nuevos debates. Otra de las industrias que está sintiendo este fenómeno de la economía rent es los autos. Prácticamente hoy estamos cuestionándonos en la generación millennial el valor de tener un auto o no. Cuando hoy tenemos un auto y compras un auto, primero, se deprecia inmediatamente. Lo sacas de la agencia y se deprecia inmediatamente. Segundo, más del 92% del tiempo útil de vida de ese auto permanece estacionado, lo cual es un desperdicio a la economía, al uso eficiente de ese objeto y ahora con un tema de impacto interesante ambiental. Con todos esos factores, la gente está cuestionándose, inclusive ya vemos descensos en la economía y compra de autos en todo el mundo, y estamos hoy cuestionándonos qué vamos a hacer con los autos. Varias compañías como Cadillac ha comenzado un nuevo proyecto de suscripción, que se llama Cadillac Subscription Service, en el cual tú ya no compras un Cadillac.
rentas un Cadillac y de repente en tu día a día te necesitas un Cadillac pequeño porque tienes reuniones en la semana en la ciudad y de repente el fin de semana quieres invitar a tus amigos a un viaje a un lugar interesante, entonces pides en lugar del auto pequeño, pides la camioneta Cadillac y Cadillac dentro de este servicio te cobra un fee mensual. Que eso es justo la diferencia, porque seguramente van a pensar, ay, pero es lo mismo que las estas agencias de renta de autos, y no. Aquí el valor agregado es, uno, es Cadillac, y no vas a encontrar, o pocas veces vas a encontrar este servicio. Y por otro lado, como dices tú, es un servicio de suscripción. Entonces, tú, al igual que eres suscriptor de Netflix o de Spotify o de estas plataformas, eres suscriptor de esta plataforma. Entonces, sí, por un rate o un fee mensual, tú puedes tener acceso a cierta categoría, ¿no? Que también está como un poco estratificado en el sentido de que pues a lo mejor tú eres usuario básico y solo tienes derecho a dos coches. Y pagas un Cadillac en su dimensión correcta. Exacto. El servicio se llama Book by Cadillac y es un proyecto que ha venido ya desde hace un año jugando en el mundo de los autos. Y es interesante para los que están entendiendo este consumo de autos. Y todo el tiempo tienes el coche nuevo. Es decir... ya no te esperas a que el coche se degrada contigo, sino que ellos se hacen responsables de darle circularidad a los autos. Y como dice Fer, hay niveles, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú quieres un Book Cadillac en una generación 2 de un coche que ya está fuera de como la lista de los nuevos, cuesta menos dentro del servicio de renta. Este fenómeno volvió loco a la industria de los autos, así que Volvo también sacó su modelo, se llama Care by Volvo, en donde Fer y yo somos amantes de uno de sus autos, nos encanta uno de sus autos, que cuesta un dineral, pero en el servicio de renta se vuelve asequible. Claro. Y es una opción en la cual dices, ¿sabes qué? Hoy no voy a salir en todo el mes porque prácticamente vivo en uno de los lugares que está totalmente céntrico, me puedo desplazar en bicicleta, en patineta o cualquiera que sea tu transportación y no necesitas auto. Pero pides el auto cuando realmente vas a salir de viaje o vas a hacer trayectorias largas. Entonces creemos que hay este uso eficiente del automóvil, no comprándotelo, sino usándolo, que es uno de los nuevos fenómenos dentro de esta industria. Y BMW pues tampoco se quiere quedar atrás y ellos tienen un servicio que se llama Access by BMW, que es justamente lo mismo, es un servicio de suscripción mediante el cual tú pides a demanda el vehículo que necesitas, en el momento que necesitas, con la capacidad que necesitas. Entonces se vuelve muy interesante. Y el tercer punto de análisis es la industria de los muebles, que Fer ya se estaba quejando un poco al inicio del show. Y es que sí, o sea, IKEA o IKEA. IKEA, porque es sueco. Ok, sueco, IKEA. IKEA, que es esta firma de diseño de muebles muy bonitos, pero que se desarman al primer cambio de casa, ¿no? Ahora está cuestionando justamente esa definición y diciendo, oye, sí soy lindo, sí tengo diseñadores interesantes, pero ya no quiero que se desarmen. Va a empezar a jugar con todo este modelo de circularidad para poder darle más tiempo de vida a los productos IKEA. Entonces, ahora tú, en lugar de comprar el producto IKEA, vas a poder rentarlo. Igual, imagínate que te vas a uno de estos co-livings, ¿no? Donde solamente tienes tu cama que has comprado, pero de repente el estilo del co-living donde estás es un estilo moderno y requieres ciertos muebles porque vas a hacer ciertas cosas en ese lugar. Entonces pides en IKEA 3 o 4 muebles que llenan ese espacio y una vez que termina tu estadía en ese lugar y te mueves a otra ciudad, estos muebles los regresas a IKEA porque están en renta. Ajá. Y esos muebles vuelven a estar en el catálogo para ser utilizados por otras personas. Entonces los restauran, los vuelven a poner al 100%. Al 100, ¿no? Y eso está generando un nuevo modelo de negocios que literal ya cambió la forma en cómo IKEA está pensando que va a ser y está invirtiendo 44 billones de dólares en este proyecto. Que es un proyecto en fase beta que está probando prácticamente de aquí hasta el 2020. Y estas primeras generaciones de chicos que están rentando a través de IKEA van a dar bastantes datos sobre de qué se va a tratar toda la siguiente década en la renta de productos y servicios. O sea, de alguna manera Netflix, Spotify ya está dentro de este entendimiento de renta. O sea, no es que realmente compres los discos. Estás rentando durante una línea de tiempo el poder escuchar esos discos. Y lo mismo pasa con las películas.
Entonces, aquí lo que es interesante es que estamos rompiendo con las generaciones anteriores, o lo que pensaban las generaciones anteriores, que era como, no, cómprate unos muebles que duren toda la vida para que no tengas que estar gastando. Y como toda esta, por eso es la economía de la no posesión, porque realmente estamos dejando de poseer las cosas para solo usarlas en el momento y el tiempo adecuados. Ya me imagino a todo el mundo de las consolas de video haciendo lo mismo. Y por ahí también el mundo de la ropa haciendo lo mismo. Creo que... Sí, que de hecho también ya están comenzando cada vez a ser más frecuentes los ay, rento en lugar de comprarme un vestido para la boda de mi amiga, ¿para qué no voy a volver a usar en la vida? Pues mejor lo rento, ¿no? O sea, creo que cada vez es más asiduo este comportamiento. Vamos a los puntos de acción de esta tendencia. El primero, ya saben, estamos en un punto donde los millennials están teniendo este problema económico global y por ende necesitan tomar decisiones en su consumo. Ustedes necesitan analizar estos comportamientos y definitivamente el modelo de suscripción y renta son las mejores opciones por ahora y por lo menos en la siguiente década. Quizás hasta menos tiempo, pero sí lo creo que sean en los siguientes 5 años. La circularidad, el punto 2 es la circularidad, que ya hemos un poco venido hablando en varios episodios de esto, pero sí, definitivamente ya el planeta no soporta que estemos usando y desechando, necesitamos darle un segundo, tercer, cuarto, cinco ciclo de vida a todas las cosas, así que piensa en tu modelo, cómo puedes integrar un modelo de circularidad para que tengas no solamente más clientes, sino más posibilidades de perpetuar tu negocio. En el tema inmobiliario, definitivamente comienza a pensar en el co-living y no en la venta de propiedades. La venta de propiedades sigue siendo como de la clase alta, que sí puede tener estas compras, inversiones. Y de hecho, todos los millennials que ahora no están comprando, están heredando. Uh-huh. Cual también es como, uff, no le estoy pudiendo vender nada a ellos. Y la única forma de poder vendernos algo es a través de estos modelos de renta, co-living, lugares increíblemente diseñados para performance muy puntuales. De igual forma, quien está en la industria de los autos también debería comenzar a pensar en un sistema más de renta que de venta, porque al final del día creo que también no solo es un tema de comodidad para el usuario, sino también de rentabilidad. O sea, ¿cuánto tardas en vender un vehículo versus cuántos usos podrías darle en todo ese tiempo? Creo que es incluso un negocio más rentable. Y este concepto de, y el quinto punto, este concepto de share economy, definitivamente creemos que es un modelo que va a definir a toda una generación, al menos una década. O sea, nosotros sí vemos que esto todo 2020, el inicio de esta gran recesión, no va a tener que frenar la economía, va a tener que reinventarse en nuevos modelos. Y esta es una gran opción para poder entender de qué va. De que sí puedes participar con estas nuevas generaciones que van a necesitar estos productos y servicios, pero no les alcanza para poder comprarlos y sí están dispuestos para poder rentarlos y tener esta circularidad en medio. Así que con esto terminamos esta tendencia de esta semana. Fuimos muy breves, pero creo que está muy claro cuáles son los puntos a seguir. Así que gracias por acompañarnos. No olviden también escucharnos en el podcast y suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones de cada semana. Yo soy John Black y nos vemos en el futuro. Bye.